Saludos, saludos, saludos. Aquí estamos con un nuevo videito, ya que teníamos ratos de no subir un video. Tenemos abandonado el YouTube. Este va para todos los fanáticos de YouTube. Les voy a mostrar algo que nos ha caído este día. Nos cayó un customer para cambiar la batería de una Mercedes Benz 350. Aquí estamos. Una Mercedes Benz ML 350. Vamos a cambiarle la batería. Para cambiar la batería, que la batería va en esta área de acá, abajo del sillón del copiloto, hay que correr todo el sillón hacia el frente y sacar lo que es estas tapaderas que van acá. Las pueden ver, esta tapadera, todo este plástico va aquí encima. Esto va así. Se tiene que remover todo eso para sacar la batería. Aquí van los cables de las baterías, pueden darse cuenta. Aquí está trabado, que ya la removimos, que nos ha costado un bogote. Si no hay quien te ayude o quien les ayude a sacarlo, es más preferible remover el sillón. El sillón trae estas tuercas, creo que son una E12, el dado, son especiales. Se quitan cuatro tornillos de esos y se remueve el sillón completo, y es mucho más fácil que estar tratando de sacarla de allá adentro, porque es muy difícil. Abrime el capó. Aquí tenemos lo que es la terminal de la batería. Cuando esta camioneta se le descarga la batería o algo, trae estas terminales auxiliares acá, que es donde pueden ustedes ponerle los cables de corriente. Va el positivo acá en el rojo, y el negativo lo pueden poner en cualquier tornillo del chasis. Pues aquí tiene uno, aquí está, este es el más indicado. Aquí se pone acá y ya le pasan corriente a la batería de estos carros, ya que son bien complicados, porque muchos no saben dónde va la batería de esto. De no ser la batería, que la batería esté descargándose nuevamente, hoy le vamos a poner una batería nueva. De no ser la batería, vamos a tener que cambiar el alternador. El alternador va aquí. Para remover el alternador hay que aflojar el tensor, que el tensor es este. Entonces vamos a continuar haciendo la instalación. Ahí está grabando nuevamente. Bueno, enfóqueme aquí. Aquí estamos metiendo ya la batería. Esta entra así resbaladita, despacio, muy despacio. La empujamos y ahí cae. Ahí cayó. Ahora vamos a buscar las terminales allá adentro para ponerles. Para poner las. Aquí sacamos una ya. Ya la tenemos, mira. Tenemos que tener cuidado con este, que no esté topando en nada, porque este es el tierra. Este, no se les vaya a olvidar esta manguerita, conectarla siempre, ya que esta es una entrada de aire para que la batería tenga como un tipo de oxígeno. Y aquí ponemos el negativo y vamos a poner el positivo. Aquí está, ahí está. Vamos en el positivo. Ahora vamos a buscar la llave, que es. Aquí estamos usando una copa 10, una copita 10 y un ratch. Solo eso necesitamos para sacar esta batería. Aquí apretamos bien su positivo. Ahora hay que esperar eso, a ver si no se vuelve a encender.
esa luz, porque si se enciende esa luz, entonces tendríamos que cambiar el... hemos apretado. Esta es un poquito más grande. Un poquito más grande porque queda bien pegadita aquí. Bien, mis amigos, ahí estamos. Hemos instalado ya la batería. Ahí está. Ahora regresamos lo que es este plástico. Esta alfombra se regresa aquí. Aquí abajo. Y ya instalamos lo que son estos plásticos, que son los protectores de los fusibles y de la caja de la batería. Ahí estamos. Dale pausa. Abajo. Ahí está, ¿va? Dale, arranqué. Yes, arrancó. Ahora vamos a ver eso, a ver qué. Ahí estamos. Vamos a probar el siguiente paso. Ahorita vamos a probar lo que es alternador. Si el alternador trabaja o no trabaja. Y para eso vamos a desconectar lo que es el positivo. Así que ya volvemos para... Si el vehículo, al desconectar este cable, que es el positivo, se apaga entre un minuto a minuto y medio o medio minuto, el carro se apaga, el alternador no sirve ya. Pero si no se apagara, entonces el alternador está bueno. Así que vamos a continuar. Hemos instalado lo que es la batería y probamos el alternador. Y nos tira que el alternador no está cargando. Así es de que nos vemos en el próximo video donde estemos cambiando el alternador. Bye bye.